refiriéndonos a esa macro querella que salió el otro día, está preparando contra el influencer Yados, de que tanto se ha hablado, y es que más de 1,000 personas preparan eso, una macro querella. Me dice este amigo que fue a uno de sus cursos que el tío es que le, o sea, está no tranquilo. Lo siguiente, está tranquilísimo, es que ni se inmuta. Justo el otro día estaba hablando con unos amigos diciendo cómo se debe sentir una persona que de alguna manera está engañando a gente. No, espera. Bueno, no digamos eso, que a lo mejor no es así, ¿eh? No podemos decir eso, ¿eh? Vale. Que presuntamente, porque una macro querella, pero aquí lo haremos como otros programas, si me permite, Raquel, uh-huh. Y lo que haremos es que siempre la presunción de inocencia, ¿eh? Uh-huh. Que es algo que parece que se ha perdido en este país. Pero sí que yo lo diría de otra forma, es ¿cómo se siente alguien al que más de 1,000 personas le han puesto una querella? Ya, que bueno, si ya, si wow. Ya que te la ponga uno y dices, joder, ahora 1,000 personas. Es que es mucho. Es que es mucha gente, como decís, se enfrenta a una macro demanda por delitos de odio y por organizar una estafa piramidal a través de sus cursos. La querella, impulsada por el abogado Jaime Dapena, cuenta con participación de más de 1,000 supuestos afectados y podría sumar más denunciantes, tanto de España como de Sudamérica. ¿Por qué decía lo que decía en un inicio? A ver, vamos a hablar de supuesta y vamos a hablar de presuntamente. Es que hacerlo, Raquel. Pero lo vamos a decir. La supuesta estafa piramidal opera a través de varios cursos ofrecidos por Yados. Y el curso más básico cuesta 50 euros al mes. Uh-huh. Y enseña a los participantes cómo entrenar, comer y alejarse de su entorno. Los participantes también obtienen un enlace de afiliado. Un momento. Eso de ¿y cómo alejarte de tu entorno? No, a ver, entiendo, es que cuidado con esto, ¿eh? Cuidado, porque lo que sí que ha pasado en alguna ocasión, y alguien lo ha denunciado, es que, y eso sí que se puede decir, es que te animaba a alejarte de tu familia. Efectivamente. Sí. Y eso hay casos, es ¿eh? Algo que no estoy... Quiero ser muy claro con esto, ¿eh? No estoy diciendo que sea así, pero que sí que sabemos que las sectas, no que Yados sea una secta, no, eso no lo estoy diciendo, ¿eh? Lo que digo es que las sectas lo primero que hacen es alejarte de tu familia. Y eso sí que se sabe. Eso es una, vamos, algo que es se sabe. Es el ABC de cualquier secta. Eso es. Totalmente. Los participantes también obtienen un enlace de afiliado con el que ganan un 30% recurrente por cada nuevo alumno que consigan, recurriendo bueno, pues, principalmente piramidal, a las redes sociales pues para captar nuevos afiliados. Es bueno, decir, hablamos ya, de que sí pero... que es piramidal. Lo de estafa ya no lo sabemos. Piramidal no, sí no, que es. Estafa no, es decir, lo hacen también muchos diarios, ¿eh? Tráeme a un cliente y yo te hago un descuento. Y lo hacen incluso empresas de telefonía móvil. Sí, o los bancos. Sí, o sí, los sí. Bancos. Existen no, varias es, marcas. Eso sí. No, eso no, ni mucho menos. Es decir, siempre cuando no haya un engaño, es normal. Tú dices, oye, esta persona me hace de comercial, viene y yo le doy un 30% de esto, ¿está bien? Está bien, pero es que hay un vídeo, yo creo que es bastante definitivo, vamos a escucharlo y me dais vuestra opinión. Vale. Eres un fucking inútil. Y otro que tiene el nombre 18FQ no se escucha, eres otro fucking inútil. Alberto Escudero, eres otro fucking inútil. Adolfo, otro fucking inútil. Roberto Porras, eres otro fucking inútil. No sé si lo entendéis. Si pudiera saber vuestro email ahora mismo, escribirlo ahora. Que es hecho de la puta fucking sala. No sé si lo entendéis. Fucking inútiles. No se escucha, no se escucha. ¿Que eso es igual que los fucking subnormales en los lives o qué? El próximo que diga que no se escucha aquí y sea y no sea... ¿No veis que la gente está escuchando? Sois unos inútiles, tío. ¿Qué hacéis contra vuestra fucking vida? O sea, ¿creéis que sois tan egocéntricos que creéis que yo tengo que parar esta fucking clase por vuestra subnormalidad? Sois retrasados fucking mentales. No sé si lo entendéis. Me hierve la fucking sangre. Poner vuestro fucking email ahí si tenéis cojones. Ahora me tengo que tirar unos fucking pusas por esos fucking inútiles. Volveré a decir eso. Es insano, bro. Insano que un subnormal así pueda entrar en mi sala. Pero mucho ojo con lo que podéis en el fucking chat. Mucho ojo. Porque no necesito dinero. Mucho ojo con lo que podéis en el fucking chat. Esto ver, era una clase online, ver, ¿eh? Con alumnos. Va, permitidme que diga una cosa. Permitidme que diga una cosa. Aquí el tonto es el que ha pagado por esto. Disculpadme que lo fucking diga así. es que el fucking ya está bien. Vale. Hay que decir dos cosas. La primera, que una de las que ya tenía que ser por las últimas mechas que se ha puesto, que no son de mucha calidad. Eso se entenderá. Eso es de cárcel. Pero, y eso no es presunto, eso es de cárcel directamente. Las mechas últimas no están bien. Pero en segundo lugar, ¿a mí qué quieres que te diga? Me parece todo tan ridículo. Imagina que nosotros a los soñadores les tratáramos con la mitad de esa falta de respeto. Te dirían, oye, perdona, yo tengo por qué aguantarte a ti. Y claro. con razón. Pues que la gente estaba callada. Y lo cual no quiere decir... Muy fuerte. Pues sí, porque le tienen un respeto. No, y le tienen como callados, pero... Y lo cual no quiere decir que tengas que darle la razón pagado, en toda pobres, la gente. Han pagado y pero, aguantan, hombre, de pobres no tanto, ¿eh? Porque no. a mí, me da igual lo que paguen o no paguen. A mí... Engañados. Alguien me trata de esta forma y digo, espera. Que yo soy el que pago, ¿eh? Eso es. Que yo soy el que pago, ¿eh? Ya, pero yo te he hecho de aquí, ¿vale? Pues oye, devuélveme la pasta que yo me voy encantado.
no pasa nada. Pero tú a mí no me hablas así. Hombre. No me hablas hombre, ni mi padre. Pero luego, lo que me parece ridículo es que alguien pueda tener confianza, y me sale mal, porque tengo un grandísimo amigo que además me va a ir una semana de vacaciones este verano. O sea, no, porque es un tío inteligentísimo. No, si no tengo ninguna duda. Raquel, es un empresario de mucho éxito. Y ha ido y vuelve a ir este verano para Miami, ¿eh? Honestamente, y es un tío que es no listo, lo siguiente, no entiendo, y se lo hago ver continuamente, cómo puede asistir a ver a alguien cuyo vocabulario es fucking todo el tiempo. Ya te demuestra que es que no tiene ni un mínimo de cultura. Porque se empieza, hombre, por tener una cierta riqueza de vocabulario, ¿no? Claro, es que ¿qué te va a aportar? Pero que es que todo el tiempo es fucking. Pero fíjate, sí. Cantón, yo prefiero a un tío como Yados, que lo veo venir de cara, que no el típico mega manipulador, pero con recursos, porque este tío no tiene recursos. Se un nota. Tío que de cada tres palabras, dos es fucking, no tiene recursos, chico. O Barty. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Lo prefiero porque lo veo venir rápidamente, que no el típico ya experto, ahí sí, en sectas, que como tantos telepredicadores en Estados Unidos. Y en inteligencia emocional. Claro, amiga. Que tienen, oye, unos estudios que además, vamos, tiene un piquito de oro que te puede embelesar. Este, si tú te quieres embelesar por él, perfecto, oye, pero no engaña, ¿eh? De cada tres palabras. Sabes lo que hay. O de sea, cada que tres si palabras, dos son fucking, ¿eh? Es consciente. Sí. Entonces, hombre, a mí que me enriquece que alguien me diga fucking, digo, pero este tío es imbécil. Y que no le digan nada. Porque no sabe, porque no sabe hablar. Y luego no entiendo que nadie en esa sala tenga un par de huevos para decir, oye, cuando tanta gente se queja, sea por algo, ¿no? Hombre, claro, es que. Mirad, en algún directo, lo habréis visto, señores, que habéis venido a algún directo. Yo siempre, cuando llevamos un rato, a no ser que todo sea perfecto y todo el mundo, mis técnicos, me hagan en la sala por un lado y por el otro, ok. Pero hay veces que yo noto, no tengo la certeza al 100% de que se oiga bien en las últimas. ¿Y cuántas veces he dicho? Se me escucha bien. ¿Me escucháis bien en la parte final? Sí, ¿vale? Muchas. Y mucha gente. No, aquí no. ¿Por qué es que dijera? ¡Joder! Pues el resto se quejan, ¿eh? ¡Fucking! El precio que se queja se va de esta sala. Ya, ¡estáis sordos! Ya ni fucking, ¿eh? Se va de esta sala. Tal, encima de gordos sordos. ¿Qué es lo que hace este tío? ¿Qué es lo que hace este tío? Al final, veremos en qué queda esa macroquerilla de 1000 personas. Yo creo que nada. Yo creo que nada, porque es que este tío, lo que promete, entre comillas, cualquier juez dirá, ¿y usted se lo ha creído? Claro. ¿Usted se lo ha creído? Ya. Que este tío, con estos cursos, le va a hacer millonario seguro, que tiene una varita mágica. Y luego, aparte, es que si no, los estaría enseñando a todo el mundo, ¿no? Mirad, sí. Este... Millonario. Pues pero claro. Es que no existe. El único que puede hacer eso, ese curso, es Pedro Sánchez en este país. Su hermano, millonario. Su mujer, millonaria. El suegro, millonario. Su padre, con subvenciones, millonario. Es el único, Pedro Sánchez. Aparte de ese, no hay ninguno. Que le supere o que le iguale. No. Ojo. Moralmente es lo mismo, ¿eh? Pero no hay ninguno. Venga, nos vamos.